Doctor Adolfo García Ocaña. Hizo su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Se trasladó a Estados Unidos hace 23 años y ha trabajado en la Universidad de Yale, de Pittsburgh y en el Monte Sinai de Nueva York. Desde entonces, investiga para curar la diabetes tipo 1. Actualmente es miembro permanente del Comité de Revisión Científica de Proyectos sobre Endocrinología Celular y Molecular, director del Centro para el Estudio de Islotes Humanos, así como profesor de Medicina de la División de Endocrinología. Buenos días, doctor García Ocaña. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que ahí en Nueva York es muy temprano. Y bueno, esto va a ser una videollamada y sabemos que la calidad del sonido no es la más adecuada, pero intentaremos hacerlo de la manera mejor posible. Es un placer estar aquí contigo. Y la verdad es que nos hemos conocido hace unos meses, pero la verdad es que ha sido una relación interesante en el sentido de que veo todo el trabajo que estáis haciendo. Te tengo que agradecer el hecho de que podamos hablar hoy tranquilamente sobre ciencia, diabetes. Y quiero también darte la enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, tanto tú como todos los miembros de Diabetes Cero. Seguir por esa ruta, estáis haciendo un trabajo maravilloso y la verdad es que tenéis que seguir por ahí. Una de las cosas también que quería decir antes de que empecemos con las preguntas y demás es que las opiniones son mis opiniones. O sea, no represento ni a nadie, ni represento a ninguna institución, ni industria farmacéutica, ni nada. O sea, yo no tengo ningún interés. Mi único interés es la investigación. Entonces, todas las opiniones son personales. Yo también quiero hacerlo desde el principio disponible para todos. También estoy disponible para cualquier tipo de pregunta por cualquier persona, eso por supuesto. Así que cuando quieras podemos empezar. Estupendo. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿La cura de la diabetes tipo 1 se obtendrá si conseguimos, por un lado, generar o regenerar células productoras de insulina y, por otro lado, controlar o reeducar el sistema inmune para que no ataque a las células beta? ¿Cuáles son las líneas de investigación actuales que intentan solucionar ambas cosas? Se están realizando, como tú dices, trabajos en dos áreas, la generación y la regeneración en ambos, no solamente uno, generación y regeneración de células insulinopositivas. La generación de nuevas células ha avanzado muchísimo en los últimos 10-15 años porque se ha empezado a conocer cómo se desarrolla la célula beta, ¿verdad? En mamíferos, principalmente en ratones, y a partir de ahí se han aplicado esos protocolos para poder conseguir células insulinopositivas a partir de progenitores. Como digo, en los últimos años todavía se ha avanzado más, hay varios protocolos que están disponibles para todos los investigadores y en los cuales estas células que se generan se introducen en un sistema de encapsulado para que no sean ni atacadas por el sistema inmune ni crezcan excesivamente y se pierdan en el cuerpo humano, y entonces a partir de ahí se están realizando estudios clínicos para ver la tolerabilidad y el efecto que tienen estas cápsulas con las células insulinopositivas dentro del cuerpo humano. Están en fase 2 aquí en Estados Unidos y se ha empezado la fase 1 en 2019 en Europa. En cuanto a la regeneración, se están estudiando distintos compuestos que sean capaces de aumentar la proliferación de la célula insulinopositiva en células humanas. Uno de los aspectos más importantes, de hecho, en los estudios de regeneración de células beta, es que la disponibilidad de islotes humanos recientemente ha crecido muchísimo, sobre todo aquí en Estados Unidos. Existe un sistema financiado por el NIH en el cual se provee de islotes humanos, de donantes, a distintos investigadores, como yo mismo, y en los cuales podemos estudiar estas distintas moléculas regeneradoras en la proliferación de la célula beta humana in situ, directamente en la placa o incluso trasplantadas en ratones, ver cómo responden a distintas terapias que pueden dar la proliferación. Eso por la parte de generación y regeneración. Sí. Por la parte de inmunología, evidentemente se ha avanzado mucho desde hace más de 30 años cuando se empezaron aquellos estudios con ciclosporina que inmunosuprimieron estas a personas con diabetes tipo 1 y que mostraba que se podía mejorar la diabetes a partir de ser capaces de inmunomodular el sistema inmune o regular el sistema inmune. A partir de ahí lo que se han hecho es muchísimos estudios en determinar cómo se pueden hacer que estas células que atacan a las células beta, las inmunes, sean capaces de autorregularse, sean capaces de
por supuesto, de tolerar, ¿no?, el sistema de las células insulino positivas. Cuando nos hablamos de generar células beta, me acuerdo de que la charla que tuvimos anteriormente me habló de que existían estudios que cogían células del estómago, ¿no?, y las convertían en células productoras de insulina. Aquí está la doctora Rosa Gasa en España, que también toma células de la piel a través de los fibroplastos y los transforma en células productoras de insulina. ¿Existen algunas líneas más así aparte? Es muy interesante lo que dices, porque recientemente se ha publicado en Nature, el grupo de Pedro Herrera en Ginebra, ha publicado la conversión de célula alfa humana en célula beta y el trasplante de esas células nuevas beta a partir de las células alfa en ratones y ver cómo mejoraba la glucosa, los niveles de glucosa en esos ratones diabéticos. Con lo cual existen no solo trabajos a nivel de estómago, trabajos a nivel de células exocrinas, convertirse en células insulinopositivas, sino también el hecho de que las alfa, que son, casi están al mismo nivel en cantidad en el lote humano, es diferente del islote de ratón, convertirse esas células alfa en células insulinopositivas, con lo cual ganaremos que tendremos más insulina disponible y menos glucagón, que aumentaría los niveles de glucosa en los diabéticos. Con lo cual se cumple un doble objetivo. Convertirlas en insulina positiva no significa convertirlas en célula beta pura. Digamos, todavía se tiene que trabajar más en cómo darle las instrucciones a las células alfa para que se conviertan en verdaderas células beta. Pero es un paso gigante de ser capaces de convertir células humanas alfa en células insulino positivas para el trasplante y para la mejora de la glucosa en los diabéticos tipo 1.